no gana suficiente ni siquiera para vivir. Enrique Guzmán revela que Frida vive aún a costa de su mamá. En una entrevista para el programa Sale el Sol, el intérprete de Tu cabeza en mi hombro cuestionó que su nieta siga adelante con las declaraciones en detrimento de su familia. Y es que aunque don Enrique Guzmán ha demostrado apoyar a Frida Sofía, no perdió ocasión para referirse a las recientes difamaciones que la joven ha hecho sobre su madre. Es difícil ser hija de Alejandra. Igual que ella ser hija de Silvia. Y yo ser hijo de mi papá. Y todos somos enemigos de lo que ellos decidan. De igual manera, precisó que no cree que el éxito de la carrera de la Reina de Corazones tenga algo que ver con favores íntimos, como Frida ha dejado entrever. Si ella piensa que su mamá era una prostituta, pues yo no creo, porque no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución. No lo ha tenido nunca. Pero sí ha sido muy activa y entonces las envidias y los celos son personales. Guzmán reconoció que su hija, Alejandra Guzmán, no la está pasando nada bien a causa de las acciones desenfrenadas de la coach, al tiempo que especificó que debe ser complicado ser la descendiente de una reconocida cantante, como en los casos de Ale y Silvia Pinal. Alejandra está pasando por uno difícil, que es el paso por el que está Frida haciendo sus tonterías, que son tonterías de gente joven. Y pues la gente joven es una enfermedad. Dice que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Está desbocada y ella sabe lo que hace. Tiene 28 años. Ya le crece el pelo en distintas zonas de su cuerpo. Ya sabrá lo que hace. No obstante, aseguró que ha puesto distancia entre ellas para no parcializar su opinión, dejando claro que la intérprete de Ándale es mayor de edad y responsable de sus actos. Poner distancia, por ejemplo, lo que no quiero es irme por un camino o por el otro, sino verlas desde luego, desde algún lado, y ver, tratar de opinar lo que pueda yo. Que lo que yo opine es una cosa y lo que decidan es otra. Y ojalá le ponga freno a muchas cosas las que hoy yo no mastico, ni su mamá tampoco. Al final, alzó la voz manifestando el desacuerdo con su nieta, quien a pesar de seguir recibiendo la ayuda económica de su madre, no ha parado de ofenderla. Sí, en todo. Y Alejandra también. Ella vive en un departamento que le compró su mamá. ¿A vos crees que vive de lo que gana? Eso es, todavía no gana suficiente ni siquiera para vivir. Así que sí habla mal de su mamá, pero vive en su casa. Me lo merezco. Ah, oh, bueno, ¿eso crees tú? Okay. Ahí tiene un cuartito, Carmen Salinas. Vente para acá, no hay... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas. Thank you.